Así fue, en base a gestión que hicimos la planta de tratamiento que se finalizó a principios de este año por IDECOAS, FIS. La planta está funcionando, sin embargo, nos encontramos con que el problema es más grande de la capacidad de la planta probablemente en este momento, y viene el momento de invierno, lo cual va a saturar más los niveles, la tierra de agua, y eso pudiera hacer que colapse el sistema de drenaje del hospital. Es un problema de gobierno municipal, es un problema de alcaldía, no solo de esta. Los gobiernos municipales anteriores tuvieron en sus manos la oportunidad de resolverle ese problema a Tocoa. Ahora tenemos no solo el hospital, sino que tenemos colonias enteras en todo el sector norte con ese problema de aguas negras. Es decir, yo me sumo a todos los que tienen este tipo de problemas, lanzamos el SOS, la voz de auxilio a la alcaldía municipal, a las autoridades departamentales de gobierno, que son los que tienen que gestionar rápido para tocar un proyecto de buena envergadura, de tal magnitud, que le resuelve ese problema a la ciudad. ¿No es justificar a los que hicieron este proyecto, doctor? No, porque el informe técnico de ellos lo dice, que es una planta de mediana capacidad, y lo podemos ver, es una planta grande, sí, para resolver el problema. De hecho, no estamos como estábamos anteriormente. El problema resolvió gran cantidad, en buen porcentaje, el problema. Las aguas servidas, las aguas negras, estaban ya derramadas sobre el patio del hospital, sobre el patio del centro de salud, y era cada día en creciendo. Pero vino a resolver. Es que la planta está funcionando, y eso hay que dejarlo bien claro. La planta no está colapsada, no es que no funciona o no es que ha dejado de funcionar. La planta está funcionando, Solo que se pero rebalsa. usted está tirando agua sobre un terreno saturado. ¿Qué le dice eso? Si toda la región, toda la zona está saturada y en un bajo nivel, la lógica le dice que esas aguas las tiene que mandar a una distancia bien considerable, que le permita drenar esas aguas con suficiente nivel, con suficiente desnivel para que no tenga problemas. Eso, el sector norte de Tocoa no lo tiene. Lo que necesita entonces es las tuberías públicas para poder. Eso está bien diagnosticado ya, lo sabe los exalcaldes, lo sabe el alcalde actual, lo saben todos los ingenieros que han metido opinión en este tema, lo saben los expertos, lo saben los que no somos expertos, lo saben los periodistas. Eso lo sabe todo mundo. Ya no es cosa del hospital Ya no es entonces, que esto ni no de es salud. cosa del hospital ni de salud, siempre fue de gobiernos municipales. Es decir, el director del hospital no es el alcalde de Tocoa. Nosotros hacemos lo que al hospital le corresponde hacer. Obras de mitigación porque se está llenando el patio de aguas, obras de mitigación porque la planta de tratamiento ya se hizo vieja y colapsó. Es decir, la planta de tratamiento, antes no eran planta de tratamiento, eran pozos sépticos. Colapsaron 20 años después. Colapsaron hace 5 años esos pozos, hace 7 años ya empezaron a colapsar. Yo no era director del hospital. En este periodo hemos hecho esa planta de tratamiento. Es decir, necesitamos en efecto el concurso de todo un pueblo, de todo un pueblo, sociedad civil organizada, fuerzas vivas, pero bien definidas en un solo objetivo: alcalde, diputados, Comercio. comercio, la empresa privada, que en efecto ponga el grano de arena que tiene que poner para desarrollar su ciudad. Si no, esta ciudad va a seguir estancada, se va a seguir estancando, Tocoa. Póngala en una balanza y compárela con otras ciudades de alrededor que están creciendo porque tienen mejores accesos de carreteras, y mire para dónde va Tocoa. Ese es el tema, ¿no? Agua, drenaje. Agua, drenaje pluvial, drenaje de aguas servidas, las calles. O sea, los accesos de la ciudad son fatales. Entonces, aquí no hay inversionista que le vaya a poner los ojos en esta pobre ciudad si no están puestas las condiciones para que la ciudad se desarrolle. Es decir, y esa es la condición, esa es la situación del hospital. El hospital fue nuevo, bonito, amplio en su tiempo, en los años 90 cuando se inauguró, final de los años 80 cuando se estaba construyendo. Pero vinieron los gobiernos sucesivos, locales, me refiero a las alcaldías, y no tuvieron la visión de desarrollo de esta ciudad. Si ya estamos en el 2018 y esta ciudad no tiene un proyecto de alcantarillado competente que le ponga
a la orden del día el desarrollo de la ciudad para edificios grandes. No tenemos esas competencias. Y con el hospital hacemos lo que podemos. Ese es el tema.